Como siempre, el Ministerio de Salud preparándose para las distintas eventualidades que tenemos en función del clima. Hemos hecho la capacitación en 2 jornadas para iniciar la campaña de invierno, estar preparados para la campaña de invierno. Venimos haciendo actividades preventivas, como por ejemplo haber iniciado la vacunación contra el sinsiñal respiratorio en las embarazadas, que eso nos va a dar también una menor cantidad de niños con enfermedades respiratorias, pero como habitualmente hace el Ministerio y se prepara sus equipos para estar atentos y con la organización y los insumos necesarios para enfrentar la campaña de invierno. No solo es organizar las camas, los insumos necesarios, hemos trabajado también con farmacia para que esté la medicación necesaria, que es fundamental en esta etapa, y también toda la parte preventiva con los equipos de primer nivel para estar con las carnets de vacunación completos, tanto de la gripe, del sinsiñal que les hacía referencia y del COVID. Y también todos los conocimientos necesarios para que un agente sanitario, un enfermero, un centro de salud pueda llevar a la población el conocimiento de la prevención del contagio, la intoxicación con monóxido de carbono y las mortalidades que se puedan asociar a estas situaciones, aerear las habitaciones, usar el barbijo que ahora ya está instalado en la sociedad y es mucho más sencillo, digamos, que la gente se responsabilice de usar el barbijo cuando siente que está resfriado o que tiene tos, para evitar los contagios y preparándonos, como les decía, reforzando los conocimientos para la época invernal.